Tati Cantoral nos relata cómo ella fue la última en enterarse de que le estaban poniendo los cuernos mientras que toda Televisa estaba enterada. Te contamos hasta el último detalle en Famous Close Up. Amigos, eso de poner los cuernos realmente sí está bastante cañón, está pasado de moda y por supuesto está bastante feo. Alguien con quien no quieras estar o quien sea tóxico o indiferentemente no merece ser engañado por más cansado que tú estés de la relación o por más que quieras buscar nuevos horizontes. Nadie se merece pues que le monten los cuernos ni mucho menos que te enteres luego de que ya un montón de personas saben de esta aventura que te estás montando. Definitivamente eso es uno de los temas que vamos a tocar hoy en Famous Close Up, ya que tenemos una de las exclusivas más grandes que a pesar de que sucedió hace muchísimos años, pues está tomando nuevamente vida. Y es que después de más de 15 años y Tati Cantoral decide abrirse con el público y contar qué fue lo que pasó en su matrimonio. La relación entre Itatí y Eduardo Santa María era una de las favoritas del público mexicano, ya que comenzaron su historia de amor literalmente como un cuento de hadas. En el 99 ellos hicieron una boda que parecía sacada de un final de telenovela, pero este final de telenovela fue totalmente perturbador y aparentemente con un final no muy feliz, porque en el 2004, muy poco tiempo después, ellos deciden separarse. Y la razón de esta separación era nada más y nada menos porque Ricardo Santamaría se había cansado de la relación y él había buscado nuevos horizontes y no precisamente muy lejos de su lugar de trabajo. Lo hizo directamente en el set de trabajo donde estaba filmando Velo de Novia con la protagonista Susana González. Fue bastante feo en la forma en que se enteró Itatí Cantoral, ya que ella nos relata pues que constantemente acompañaba al mismísimo Eduardo Santamaría a todas las producciones, ya que dentro del canal la conocían a ella y había una amplia confianza. De hecho, ella describe momentos de aquella época como que ella era pues la esposa de un albañil, porque estaba ahí detrás de él apoyándolo y llevándole su comidita calientita cada día. Sin embargo, aquí es donde empieza lo contundente, porque ella comienza a sospechar que Eduardo estaba haciendo algo raro, ya que este actor comenzó a actuar de una manera extraña dentro de su relación, al punto de decirle a Itatí Cantoral que por favor no lo acompañara a los sets de grabación. Sin embargo, aquí él no le dijo un porqué ni mucho menos una explicación. Y esto es lo que nos comentó Itatí acerca de eso. ¿Por qué no, si yo como esposa de albañil le llevaba hasta su Itacate, a su corte a comer? Le llevaba comida hecha por mí. Ella no quería, pues ya andaba con la Susana González. Aquí ella dice: como yo entré a trabajar a Televisa muy chiquita, la señora que estaba para darte los camerinos me conocía de hace mucho tiempo y en ese momento llamabas a los camerinos ya que no existían celulares. Y aquí es donde ella comienza a relatar que esta señora fue la que le abrió los ojos para que ella se diera cuenta que estaban montando los cachos, porque con esta frase ella cerró rotundamente pues esta entrevista. Y ella comenta que la señora le dijo: ay señora, no sé qué decirle, pero es que se meten al camerino. Aquí Itatí Cantoral describe que se quedó como completamente fría porque no podía creer que Susana González y su gran amor Eduardo Santamaría la estuvieran engañando en frente de todo el mundo, porque es que cada persona que estaba detrás de la producción de Velo de Novia pues estaba al tanto de que estos dos tenían relaciones extramaritales fuera de la telenovela. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Más adelante la mismísima Itatí Cantoral comenta que ella asistía al mismo gimnasio donde iba Susana González y que a pesar de que ella quiso hablar de una forma tranquila, esta conversación terminó entre lágrimas. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Los leo aquí abajo y no te olvides de suscribirte aquí en el botoncito rojo y formar parte de nuestra hermosa familia de Famous Close Up.